Hola gente, aquí Alexis44 en un video más de Mundo Undocraft. Esta vez estamos solos, no estamos acompañados por nadie, lastimosamente. Sí, no estamos acompañados por nadie. Estaba mirando a ver si estaba Hybrid, pero no. Bueno, hice unos arreglos a lo que es el terreno de la casa por debajo. Ya les voy a mostrar. No lo quise hacer en cámaras porque me demoré un buen par de horas y estábamos con Yui a la par que yo estaba trabajando en la casa. Estábamos mirando, mismo que con todos los materiales, estábamos mirando una serie como que se llama Boku no Hero. Entonces pues aproveché y me estaba mirando mientras jugaba yo, y tampoco pues es una de las razones por las que no grabé, por lo que estábamos viendo una serie. Hola tortuguita. Ya voy. ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Tiremos esto. Esa es una de las razones por las que no quise grabar. La otra es porque ¿por qué? Porque no creí que fuese a ser bueno o a quedar bien todo lo que hice en cámara, justamente por la cantidad de horas que me demoré. Creo que pasé como 2, 3, como 3 horas o más. No miento, más. Habré pasado casi 4 horas ahí grabando. Entonces, por ese motivo, preferí no. Preferí no grabarlo. Eran como 4 horas trabajando en lo de la casa, entonces no valía la pena grabar eso. Sepa. Ah, sí, acá había alguien. Hola. Lols. Pero en esta sí le tengo que tomar una foto y mandar al WhatsApp. Si no se va antes, claro está. Acá está. Y se fue. ¿Alguien dijo algo mientras tanto? Yo saludé. No, nadie dijo nada. Bueno, continuamos con lo que estaba, que me distraigo y no sé ni lo que digo. Que no grabé entonces porque pasé muchas horas aquí trabajando en lo de la casa, el terreno y demás. Si va a ser muy tedioso para ustedes. Si ahora se escucha un poco lejos el micrófono, disculpen un momento, es que estoy poniendo a cargar el celular otra vez. Ya. No habrá quitado nada, ¿no? Por acá. No.
primero que van a ver es que la casa está más larga. La extendí acá, tengo dos bambúes, un árbol, que es propio de... Tengo que hacer unas modificaciones por acá. Entonces terminemos de ver sobre la casa, quiero que vean cómo está quedando. Ya no es más una simple casa, sino que ahora está como más metida en lo que es la naturaleza. Tengo que hacer que salgan más ramas y quiero liberar un poco de espacio acá que sea más el bambú. Lástima que este no creció más como aquel, pero bueno. Voy a hacer que crezca para allá sobre el agua. Eso por ese lado. Ahora vamos a la parte de abajo. Ah, en este cofre habré dejado algo. Primero que nada, hice esta habitación acá, sino que no sé para qué la voy a utilizar, pero bueno. Tengo que terminar el piso, cambiar el granito por piedra pulida. No, perdón, piedra cocinada. Tenemos más hornos, tenemos un retoque de piedra acá, detrás también. Falta cambiar eso por piedra. Entonces aprovechemos y dejo esto acá una sola vez. Esto no, esto sí. Eso sí. No, acá no hay nada más. Pero si le voy a quitar esto. Uy, se la vio. ¿Se crashó? Puede ser. Sí, estamos de vuelta. Se dañó el launcher, pero ya lo solucionamos. Así que a lo que iba. Me llevo esto. Me llevo esto. Madera, esto acá. No, esos son troncos, esto va acá. Esto va ahí abajo. Andesita pulida. Esto es piedra, roca, ladrillos de piedra. Las hojas acá. Acá la tierra. Semillas. Estas me las llevo. Polvo hueso, si al final lo voy a dejar acá, aunque no quería. Bacalao crudo. Pez globo también. Dejemos eso ahí. Bambú ahí. Trigo. Palos por acá. Disculpen, pero como se me hace usual, me pongo a grabar esto de noche. A esta hora uno está con mucho sueño, no tiene. No es que haya muchas ganas de grabar, que digamos. Se va para allá. Y cristal acá. Listo. Continuamos. Lo siguiente que van a ver es que tenemos esta zonita acá de un cristal que hicimos para poder ver a las tortugas. Vean, allí hay una. Tengo que poner un poco más de iluminación porque cuando entré al servidor por primera vez esto estaba lleno de zombies. Listo. Seguimos por acá, tenemos esta habitación que de momento no sé para qué la voy a usar, pero bueno. Creo que al final de esto acá voy a dejar lo que es la zona de encantamiento, pociones y demás. Todo esto lo cubrimos de piedra, piso también. Y aquí quiero que sea como la zona de trofeos. Por un lado cabeza de mobs. Por el otro lado cabeza de los demás participantes del servidor. Y aquí las cabezas de los principales, por ejemplo. Poner la de Yui, la de Hybrid, la de Milaneso, la de Andy cuando esté, la mía y de quienes más también entran al servidor. Eso por este lado. Y el lado abajo no es que tenga mucho trabajo que digamos, pero bueno. Acá lo único que hice es que hice esa otra bajadita. Acá también tenemos para bajar como siempre. Tenemos aquello y quitamos toda la andesita que había por acá por pedido de Yui que nos encargó toda la andesita. Que al final no pasó a retirarla. Acá me falta poner escaleras. Así que vamos por ello.
Aquí. Escaleras grandecitas, escaleras de piedra. De piedra. Vamos a colocar estas acá primero y ya vemos qué seguimos haciendo. Ay, no, estas. Bien, rayos. Casi está bien. No me gusta cómo se ve, pero es que claro, esto debería estar acá. Y esto podría ser así, así, así. Eso, ahora sí, sí me gusta. Mucho mejor. Eso ahí. Y coloquemos piedra acá. Y ahora coloquemos unas antorchitas más. No quiero tener más zombies por la casa. Listo. No hay nadie que quiera venir por acá. No. Tenemos el shulker, que deberíamos usarlo ahora que lo pienso. Dejamos esto ahí. Hacha, tengo esto. Esto lo puedo dejar por acá. Aquí semillas extra. Lleva esto conmigo. Y acá. Vamos a hacernos un par de hachas más. Y vamos por maderita. Llevemos tierra por si nos toca construir, nos vamos. Tengo creciendo las algas. Todo eso es para las tortugas. Y acá, por ejemplo, a talar árboles. Yo creo que debía haberme hecho un par de tijeras, pero bueno. Las tijeras las usaré después. Primero vamos a sacar todos estos árboles a ver si conseguimos varios saplings y los replantamos. Porque el otro día, mientras estaba arreglando la casa, todo esto lo estuvimos haciendo también. Y yo ya estaba mirando lo que yo hacía. Nos dimos cuenta que hay gente que le gusta venir dañar los árboles y no los y los deja flotando y no los replanta. Pues la idea tampoco es eso, la idea es que se pueda replantar, que si quieren sacar madera que saquen, pero que también replanten.
No nos pidió nada. Entonces vamos con los siguientes. Ahora sí que ya tenemos un sapling normal. Listo, está allá. Y se volvió este. A ver si podemos desbuguearlo así. Ya, ahora sí. Ah, sí, lo saplen. De hierba y podemos plantar más árboles. Tenemos esto. Dejemos esta parte más bonita. Y con eso seguimos aumentando el trabajo de minero. Dándome unos lagazos. Listo, con eso tenemos suficiente. Uy, son lagazos que te pegan, no me gustan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12. No, hasta el 9.
esto lo deja bonito. ¿No han caído saplings por allí? No. Acá sí cayó otro. Uy, ahora tengo 9. ¿En qué momento? Y me voy por polvo de hueso y tierra que tenemos en casa. Acá también tengo que traer las mascotas, los animalitos. No, este. Llevo estos 64, me llevo otros 64, estos 3. Madera la dejo, esto lo dejo acá. Me llevo esto. Ah, este sí sobra. En cambio, sí puede ver otro. Ya, sí, sí me gusta la casa. Cosas que no use. Esto, esto. Ya, el resto sí lo voy a necesitar. Ya que estamos, a crecer esto. Eso. Ese arbolito sí me gusta. Este también, eso. Y me quedé sin polvo eso. Bueno. Uy, este sí me gustó. Tiene mucha madera. Este lo voy a talar. Ah, ya. Ya me acuerdo qué iba a hacer. Vamos a quitar esto y quiero colocar todo esto de tierra. Que se ve bien bonito. Y encontré carbón para colmo. Y saben que todo lo que sea carbón también sirve porque se necesita mucho carbón. Quemo demasiado. Entre la piedra que puedo quemar, la comida, el cristal, antorchas.
Listo. Esta hilera es de tierra. Esta otra es de tierra. Y acá. Todo esto lo vamos a sacar, todo esto lo vamos a dejar de tierra. Listo, y ahora todo esto lo llenamos con tierra. Y ya ahora sí se ve un poco mejor, ya no se ve tan feo. Aunque creo que debería ser doble hilera de tierra. Seamos formas, no hay problema. Con eso también usamos la tierra esta que la tenemos de sobre y dando vuelta. Esto también lo puedo quitar. Y ahora sí hacerle la segunda capa a todo.
Aunque yo creo que este sí no es necesario. Eso sí es gastar material. Listo, ahora sí, no sé, tan hostigante tampoco. Bueno, ahora sí llegó el trabajo, bueno. Ahora es sacarse este arbolito. Ya no puedo, no, no puedo. Ah, sí, sí puedo. Toda la madera que tenía este. Listo. Subimos por acá. Algún tronco tiene que quedar por acá. ¿En serio no hay más nada? Bueno, me voy con esto para la casa un momento. Sin recoger lo que cayó al piso. Y llevamos para hacer unas tijeras. Aprovechemos todas esas hojas que tenemos ahí que las necesitamos para el proyecto del árbol de la casa.
talamos esto y vamos por esto. Uy, me caí. No quedó nada por ahí tirado, no. Podemos llevarnos esto. 16, vamos a plantar otro ahí, otro acá. Lo mismo ahí, otro acá y ya, el resto lo voy a plantar por dentro. Sí, así se queda bien, es ahí, otro ahí y uno acá. Yo creo que ya podemos ir dejando con esto. Ah, no, 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 no. No voy a dejar nada. Todavía falta mucho por hacer. Vamos a terminar de hacer esto. No. Uy, qué susto. Pensé que me iba a matar. No, se me dio antes que llegue. No me deja saltar por allá, por acá. Listo, ahora sí. A dar la vuelta otra vez porque soy bien tonto y se me tenía que caer. Y ahora por acá debería ser que acá. No, abajo. Abajo. Eso. Listo.
Creo que así. Ya casi me quedo sin hojas. Y me quedé sin hojas. A este. Necesitamos bastantes. Oh, lo bueno que por acá es mi propiedad. Listo, cubierto por ese lado. Cubierto por este. Y ahora toca subir por acá. No. Nada, esto lo voy a hacer después con arena. Más fácil. Oh, sapling. Dios. No puedo hacer algo bien porque siempre me toca. Listo. Si puedo poner ese. Bueno, casi está entendido que me caiga. Me quedaría faltando ahí y sacar otra rama para acá. Pero entonces la idea es que se pueda ver como si fuese un árbol gigante. Después tengo que seguir subiendo. Arena.
Listo. Y ya tenemos listo una rama de las que queríamos hacer. Faltaría seguir haciendo crecer más. Creo que con esto podemos dejarlo por ahí. Terminamos de hacer un par de reformas que quería hacer, mostrarles cómo quedó un poco lo que es la cueva, entre comillas, de la casa. Así que dejamos la arena por acá. Tierra por allá, la piedra en este. La diorita, esta otra piedra también la voy a cocinar. Ya, esta madera acá. Manzanas. Palos allá. Más diorita. Más saplings. Y ya, yo creo que de momento con eso basta. Así que, gente, que pena con ustedes. De pronto el capítulo les pareció muy aburrido. De pronto yo estuve muy callado. Uy, ya se me hizo retarde. Y pues les agradezco que hayan estado acá pendientes de esto. A los que hayan venido a ver y se hayan quedado viéndolo, muchas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Si les gustó, denle like, suscríbanse si no están y compártanlo con sus amigos. Y hasta la próxima. Adiós.